Hola a todos, soy BayalexHD y bueno, estamos aquí en The Monkey Island 3. Tercer capítulo. Ya tenemos toda la tripulación, entonces lo que nos falta es un barco. Un barril de grog y un paño. Mira cómo es, mira. Todo eso es lo que se le escapó a Guybrush en la cinemática. En la primera cinemática. Oh, qué culito más sensual. Las botas malolientes. Bonitas botas. Sí, sobre todo bonitas. Venga. Ahí ya se asusta. Y bueno. A ver, para conseguir el barco hay que ir aquí. Esta parte me acuerdo, pero vagamente, o sea, no mucho. Y con esto había que conseguir un poco de árbol de caucho. O sea, ahí. Tenemos pegamento, creo que sí, vale. Vamos a volver. Y lo otro era... Creo que vamos a ir ya aquí. Si no hace falta, pues vamos ya. Y... Seguro que ha habido algún error. Estás tan sucio. Pero tengo un carnet de socio. Sí, exacto, ¿eh? No te metas conmigo que tengo un carnet de socio. Se ha aprobado en plena resaca navideña. Sí, y creo que voy a llevarme una de tus limpias y esponjosas toallas. Una no, varias. Relájate, paseo por tu playa. No, no debes. Hombre, que no. Sí, debo. Sí, debo. ¿Y qué gastas con el sol desnudo? Dulce madre de perla, no. Ahora que lo hombre, que no. El extremo más alejado de la playa es muy bonito. Deberías ir allí. ¿Y si no quiero qué? Deberías ir allí ahora. ¿Y si no quiero qué? ¿Qué? Contéstame. ¿Y si no quiero qué? Usamos una, usamos otra y otra. Vale. Tres toallas, las mojamos. Y ya veréis. Con que decías que no debo, ¿eh? Con que decías que no debo. Sí que debo. Cogemos el aceite y venga. Si no, y se desliza. No, esto era obligatorio hacerlo, yo ya lo sabía. La arena es que quema, literalmente. Entonces, hemos mojado la toalla, aparte para quitar al tío ese. Y coger el aceite. Pues, las toallas sirven para esto. Y ya veréis lo que pasa con las toallas. Venga. Carbonizadas. Abrimos esto. Y... había que quitarle la jarra. O sea, yo creo que vamos a ir a por el barco y el mapa directamente. Así que le quitamos la jarra. Venimos por aquí. Y le compramos un poco de limonada. ¿Qué pasa, buen hombre? Bueno, buen niño. Eso es su primer cliente. Imagínate. Kenny, boca sucia. Me encantaría que tomaras un poco de mi limonada. Solo cuesta una moneda. Y lo mejor de todo es que mi política es la de jarra sin límite. Ya veréis por qué. Eso suena bien. Jarra sin límite, ya veréis por qué. Tomaría un poco de limonada. Claro,
jarra sin límite, porque no tiene el fondo, claro. Oye, esta jarra no tiene fondo. Devuélveme el dinero. Lo siento. Es que este tío es un estafador. Política de jarra sin límite. Y no se admite. Maldito estafador. Pues tú, pequeñajo. Gracias, vuelve otra vez. Ah, con quesas tenemos, ¿no? Un mono de tres cabezas. ¿Tres cabezas? Vaya, vaya. ¡Guau! Wow, esta sí que va a ser buena. Oye, el que seas un adulto no significa que puedas hacerme perder el tiempo. ¿Cómo que no? Yo soy adulto, yo lo soy. Soy más grande que él, no soy un matón. Ay, perdón. Le he dado la mano sin querer. Dame un poco más de limonada. No le iba a pegar. Dame una moneda. Aunque a mí entran ganas a veces, ¿eh? Porque las primeras veces que juegas te gastas un montón de monedas en comprar limonada, como un tonto. Pero bueno. Descante como el rocío de la mañana. Oye, ¿cómo es que te has bebido toda la limonada? Has cambiado las garras, me has engañado. Espero que estés contento. Has llevado a un joven empresario. Empresario no, joven timador. Ya se pone triste. Vamos a coger la jarra y la llenamos de tinte. Ahora está llena de tinte. Vale, venimos aquí, le damos lo primero la jarra. O sea, este episodio seguramente sea cortito, ya que no hace falta mucha complicación, no sé. Gracias. A lo mejor luego tardo 20 minutos, como siempre. No. Su bebida, señor. Y ahí... Esto es estrategia todo. Ahora le decimos que está un poco rojo y se da la vuelta. Ya veréis por qué. Cuidado, pálido, te estás quemando. ¡Ay, tantos meses al sol y ahora me estoy pelando! ¡Ay, mexicano! Mejor que me dé la vuelta. Mejor. ¿Sabes por qué, no? Porque en su espalda tiene el mapa. El mapa que nos hace falta para ir a la isla Blood, la del anillo. Tenemos ahí el aceite que se fría. Y ya, pues, cogemos el mapa. Es ingenioso, ¿no? Un mapa hecho de carne. Ojalá no hubiera tenido que hacer eso. Ya, te comprendo. Bonita, bueno, ya. Otra cinemática. ¿Y tú qué sabes? Soy un gran huesudo. Oh, calla. Aquí viene el Capitán Chuck. Estos eran los piratas de la anterior cinemática. Esos que recogían las botas en el barco. Me he callado para que lo digáis. Si me hay risa malvada. Vale. Ahora había que ir. Yo creo que vamos a ir ya por el barco. No me acuerdo de si había algo detrás de la cascada. Me parece que no, pero siempre me hace ilusión mirar. Está mojada. Pues, hombre, se lo podrían... No, curiosamente refrescante. Beber cascada. Curiosamente refrescante. Bueno, me habría gustado que hubieran puesto algo detrás de la cascada, pero da igual. Algo, no sé, alguna guía o... da igual. Vamos hasta el barco y usamos el pegamento con el corcho. Este está lleno de pegamento.
Y solucionamos el agujero. Perfecto. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos al barco. Subimos. A ver, vale. A ver, quiero escuchar la cancioncita. 15 hombres sobre un hombre. 15 hombres sobre un hombre. Os mataré a todos. Y quiero mataros a todos. Bien, ahora veremos cómo reacciona mi capitán a tus amenazas. ¿Tú, capitán? Sí, Tripwood. Acabas de subir a bordo del pepino marino. Soy el señor. El pepino marino. El primer oficial. ¿Y mi capitán? Es el azote de los siete mares. El temible pirata Lechuk. Claro, Lechuk, no Lecha. Sí, capitán. Lechuk es el pirata de este barco. Ya veréis lo que es. Y LeChuck es el pirata zombie malo. Entonces ya Guybrush ahí se asusta. Ya me ocupo yo de él. Dice que debe ser torturado. Elige tu castigo. Puede ser cubierto de alquitrán y emplumado. O puedes pasar la plancha. A ver. ¿No podrías dejarme ir con un severo aviso? Un severo aviso. No, lo siento. Me temo que tendremos que dar un paseo por la plancha. Estamos evitando el uso del alquitrán y de las plumas. Además de ser un asco, necesitamos el alquitrán para reparaciones de emergencia. Y toda la tripulación son monos. ¿Le hacemos pasar la plancha? ¡Sí, somos monos! ¿Alguna última palabra, Tripwood? No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Muy bien, adelante. Venga. Ahí, atentos. Qué raro. No he oído el chapuzón. ¡Splash! ¡Splash! Claro, ahí con el splash mejor. Entonces ahora cerramos la plancha. A ver. Y subimos. Como vernos ya. Uy. Yo pensaba que salía. Qué raro. Vamos a coger un poco de alquitrán. A ver si nos deja. Vale, ¿ves? Hay que hacer algo y ya vienen los monos. Otra vez colándote a bordo del barco. No sé cómo o por qué volviste a bordo. Pero la próxima vez que pases la plancha será la última. ¿Qué pasa, capitán? Vándalos. Sí, señor. O sea, yo. Sé que es una porquería, pero es la única tortura que nos queda. Nuestro ilustre capitán ha declarado que deberá ser embalizado de alquitrán y emplumado. Pues ok. Es justamente lo que necesito. Eso te enseñará. Si al final voy a tener que salir por la plancha. Pues no sé. Jamás habíamos hecho esto antes. ¿No te sientes humillado? Supongo que sí, pero... No más de lo normal. Pues entonces estúmate. Pues nada. Todo correcto. Ya una vez cubiertos de plumas. Venimos aquí. Deprisa, vagaz. Bueno, entramos al restaurante y... Ha hecho una ¡Madre de Dios! ¡Es el pollo diablo! El pollo diablo. He liberado a los prisioneros. Si no, venga. Y misteriosamente aparecemos ahí. Todas las plumas. Mejor que no haga ruido. Por supuesto, capitán. Me ocuparé de eso en cuanto acabe de cenar. Y el gorila es Lechuk. He comido demasiado pollo frito. Bueno, yo siento debilidad por el pollo, eso es todo. Ya sé que usted no
tiene ninguna debilidad, Capitán de Chip. ¿Sabes, señor? Bueno. A ver, ahora... Son el libro con el... Es un libro de trilogía. Vale. Señor Fósil, he estado pensando... Se llama Señor Fósil. Suena... Y en el sombrero lleva bananas. Lo siento, señor. Quizás sea el momento de dejar la mirada. Es muy... Mira, echa un vistazo. Muy raro. A la tripulación. Todos somos... Mon. Lo dice en sentido darwiniano, señor. No... Darwiniano. Como leche se diga. ...balanceándose por los mástiles que limpiando las cubiertas. Y no quiero ni mencionar lo que han estado arrojando por el barco. Hombre. ¿Estás sugiriéndome que no disciplino? ¿Qué crees que han estado arrojando por el barco? No, lo que sugiero... ¡Caca! Que caca pura. Esa es la vida de los monos. Pura y dura. O bueno, en este caso blanda. Pues señor, si es eso lo que realmente piensa, supongo que no hay más que hablar. Como despedida del negocio, deberíamos sacar esa estatua y... Será muy duro para los hombres. Pero les diré que usted piensa que es lo mejor. Vale, pero primero deberíamos sacar esa estatua y darle... Me aseguraré de que entiendan que no es culpa. Sí, vamos. Muy bien, ¿y entonces? Que le da igual lo de la estatua. Vale, ¿qué más da? Pues a... El mono es retarder y no nos dice nada nunca. Con los ojos bien abiertos sigue el camino a la X. Vale. Pues... Vamos a salir. Claro, hay que salir por la ventana porque no llevábamos el barco. Nos hemos ido con la cazuela esa rara. Así que nos tiramos. Y lo que hay que hacer es... por aquí. Aquí. Y aquí arriba. Parece que se está quemando algo. Ah, debe ser este cableado eléctrico tan malo del siglo XVII. Un momento, alguien ha estado haciendo el mono con los controles. Vale, a ver. Miramos el mapa del tesoro. Sudeste, noreste, oeste. Sudeste, noreste. Sudeste, noreste, oeste. Sud, este, nor, este, vale, a ver, espera, perdón, sudeste, ish, vale, sudeste, noroeste, oeste, vale, sur, este, no de este, sur, este, sur, este, ¿y qué era lo otro? No de este, no de este, no de este, no de este, ahí el conejito, no me acordaba, este y sudoeste. Debe ser donde o sea, le ha costado, pero... Pero bien. Ahí los monos... Que todos estaban esperando. ¿Qué me dicen de increíbles... Malabarismos. Oh, qué bonita dama. Ponemos la grasa... En las balas del cañón. Oh, me parece que ahora va lo de las balas de cañón. Por eso lo he hecho, Gairos. Es que esa mujer es preciosa. La escena de malabares de la bala de cañón de Romeo y Julieta. Venga. Bien, bravo, bravo. La ola. Estoy contento de que haya terminado felizmente logrando la chica al final. La chica, chico, barra cosa rara. Para entendernos mejor. Aquí queda el típico mono retarder que se queda aplaudiendo porque sí. Sí, bien. Ya acabo hace media hora, pero yo sigo aplaudiendo. Bien. Bueno. Ya desenterramos a Lane. Por ahora. Y zarpamos. Así que nada. Esto ha sido pues todo, soy BayalexHD y hasta el próximo vídeo. ¿Y qué me dices de ir a la Chao. Isla Blood para eliminar la maldición y salvar a Elaine?